postrales, sentaos y cubríos. Se declara abierta la sesión. Tiene la palabra doña Ángela Santianes Arbesú, presidenta de Dupont en España y Portugal, que impartirá la conferencia titulada Asturias, un paraíso de oportunidades. Ups. Buenos días. Muchas gracias, rector, por la oportunidad de darme la voz, de hablar en este entorno que es la cuna del conocimiento en Asturias, ¿no? Y quiero aprovechar la oportunidad para dar un rayo de luz y un rayo de esperanza en este ambiente que estamos un poco pesimistas, ¿no? Que parece que Asturias pues no nos va muy bien y parece que el futuro no es muy prometedor. Bueno, pues quiero dar un rayo de luz al respecto de totalmente distinto, ¿no? Una perspectiva totalmente distinta. Vamos a ver si funciona. ¡Ups! Creo que tenemos problemas técnicos. A ver, aquí. Vale. Yo trabajo en una multinacional y esto me ha permitido vivir en muchos países diferentes, trabajar en diferentes entornos y poner en perspectiva qué es lo que es especial, qué es lo que hacemos, cómo se nos ve, qué tenemos de bueno y qué tenemos por mejorar en Asturias. En Asturias, en Dupont en Asturias, tenemos un centro de producción y tenemos un centro de servicios. Y en cada cierto tiempo hacemos un benchmark en el que se compara cómo lo hacemos nosotros frente a los demás centros de trabajo que hay en el resto del mundo, ¿no? Que, para que os hagáis una idea, a nivel de centros de producción hay más de 100 en todo el mundo, ¿no? Bueno, pues el centro de Asturias siempre sale en el top, siempre sale en lo mejor de lo mejor, ¿no? Luego, algo tendremos aquí que nos hace especiales, ¿no? Y lo que quiero hablar es un poco de poner en perspectiva qué cosas son esas que quizá no son tan evidentes para nosotros, porque lo vivimos cada día, pero que marcan una diferencia. El hecho de estar en Asturias y de ser asturianos marca una diferencia positiva, ¿vale? Y una de las fortalezas, voy a destacar tres, pero voy a también a destacar tres oportunidades que tenemos, ¿no? Y después hablamos un poco del entorno en el que estamos y cuáles son las oportunidades que esto nos devenga, ¿no? Una de las oportunidades, una de las fortalezas que tenemos es que tenemos buenos profesionales. Y mucho es gracias a donde estamos ahora, gracias a la universidad, que forma, que educa a jóvenes que después se convierten en buenos profesionales. Eso es una ventaja competitiva, porque sin esto no hay nada que hacer. Luego, estamos haciéndolo bien, esto funciona. No solamente hay buenos profesionales para trabajar como empleados, sino que el hecho de estar en Asturias, en un entorno industrial, es una ventaja también, porque hay mucho conocimiento, muchas empresas alrededor que nos pueden ayudar a nosotros a tener éxito. No lo tenemos que hacer todo nosotros. Podemos confiar en profesionales que son expertos en ciertas materias que nos hacen a nosotros mejores. Luego, esto es otra ventaja competitiva. Este entorno, que Asturias es pionera a nivel de la industria en el mundo, ¿no? Todo lo que yo voy a hablar lo voy a enfocar bajo mi perspectiva, ¿no? Que es la perspectiva más enfocada a la industria. Hay otras oportunidades, pero yo me centro en esta parte, ¿no? Aparte de nuestros empleados, del entorno industrial que nos ayuda, está también la administración. No es lo mismo llegar a un entorno en el que no hay industria y no sabes cómo tratarla, no sabes cómo son los procesos, no sabes cómo aplicarlos. Pues el tener buenos profesionales en la administración también nos ayuda y es una ventaja competitiva, ¿vale? Estos son una de las fortalezas, que es buenos profesionales. La siguiente es la capacidad de atraer y retener talento. Que lo que oímos en las noticias es como que la gente se nos va, que no vienen. Bueno, pues nosotros demostramos en nuestro centro que somos capaces de atraer y de retener talento. Nuestro centro de servicios hace todos los temas funcionales para la compañía, para la región de Europa, Oriente Medio y África, desde aquí, desde Asturias, ¿no?
Esto significa que tienes que tener personas que hablen los idiomas de esos países a los que servimos. Y necesitas tener personas que entiendan cómo son los procesos en esos países para que cuando damos nuestro apoyo desde aquí lo hagamos bien, ¿no? Estamos hablando de temas de finanzas, de recursos humanos, de compras, logística, temas de tecnología, de atención al cliente. Bueno, pues nosotros tenemos 30 nacionalidades trabajando en nuestro entorno, en nuestro emplazamiento aquí en Asturias. Somos capaces de atraerlo. ¿Y por qué? España es un país atractivo y ahí nos beneficiamos, porque la verdad es que no saben muy bien qué es Asturias o qué deja de ser Asturias, ¿no? Pero sí que España es un país atractivo y cuando le planteas a un recién licenciado la posibilidad de venir a trabajar a España es como una aventura interesante a considerar, ¿no? Luego, eso es una ventaja competitiva. Pero claro, no sirve de nada si no eres capaz de retener. Bueno, nuestra capacidad de retención es casi del 100%. Luego, no solamente somos capaces de atraer, sino de retener talento. ¿Y por qué retenemos talento? Pues estuvieron pasando las imágenes de lo que es Asturias, ¿no? La belleza del paisaje, pero no solamente es la belleza, es la cantidad de actividades, las ciudades, tres ciudades interesantes en un entorno de poca distancia entre ellas. Son ventajas que cuando la gente viene aquí te sientes bien. Es un sitio, es un entorno agradable en el que vivir, ¿no? Pero después hay otra ventaja de la que no somos tan conscientes y es nuestro poder adquisitivo. El poder adquisitivo que tenemos en Asturias, sé que muchos no os lo vais a creer, pero es de lo mejor de Europa, y si es de Europa, me arriesgo a decir que del mundo. Y esto nos lo dicen los chicos que tenemos trabajando con nosotros en el emplazamiento todo el tiempo. Porque en un poder adquisitivo no solamente es lo que ingresas, sino lo que gastas. Y ahí somos muy competitivos. De hecho, ellos te lo dicen, que como se vive aquí, no podrían vivir al mismo nivel en sus países de origen. Luego, somos atractivos, captamos talento y retenemos talento. Sí hay una oferta interesante, ¿vale? Otro tema que también es peculiar y probablemente os sorprenda es el carácter asturiano. No solamente porque sea amable y acogedor, que es un poco la reputación que tenemos y que la tenemos bien ganada, que también es muy importante para retener talento, que la gente llegue aquí y se sienta acogida, ¿no? Pero no solamente es eso, hay una parte que yo lo llamo flexibilidad mental, que no te das cuenta hasta que trabajas en otros entornos de qué diferencia aporta esto, ¿no? Pero lo tenemos de forma natural, no nos damos cuenta, ¿no? Y esto es el equilibrio, un equilibrio que tenemos muy logrado aquí en Asturias entre el rigor y la disciplina, que son muy importantes para empresas como la mía, ¿no? Que es muy técnica, con procesos complejos, en los que es importante tener rigor y disciplina a la hora de operar, ¿no? Es una parte muy relevante. Pero tenemos también flexibilidad y capacidad de adaptación. Normalmente, los países en los que destacan por su rigor y disciplina tienen problemas para adaptarse y ser flexibles y adaptarse al cambio. No suelen ir parejos y viceversa. Los que destacan por su flexibilidad y capacidad de adaptación son un poco hippies, ¿no? Les cuesta más el rigor y la disciplina. Bueno, pues nosotros somos muy rigurosos, tenemos mucha disciplina, lo demostramos cada día, pero tenemos capacidad mental y creatividad para cuando viene algo que es nuevo, que no se ajusta a lo que esperabas, cosas nuevas que suceden, ser capaz de reaccionar, adaptarlo y ver cómo lo vas a tratar. Y eso es una capacidad única que tenemos de todos los centros de servicio que tenemos alrededor del mundo. Cuando hay algún tema más complejo, nos lo traen Asturias, por esto, por esta capacidad, que la tenemos de forma natural, ni siquiera nos damos cuenta, pero marca una diferencia. Si esto lo explotáramos más, lo usáramos más, seríamos los reyes del mundo. Pero tenemos ciertas oportunidades, ¿no? Y una es que somos víctimas de nuestro pasado. Este pasado de grandes, en muchas empresas muy grandes, facilidad de acceder al trabajo, trabajos bien remunerados y tal, acabó labrando una sociedad en la que no es necesario emprender. Es una sociedad que trabajar, ¿qué es lo que recomendamos? ¿Cuál es la clave del éxito aquí? ¿Qué decimos a nuestros hijos? ¿Para qué se tienen que educar? Pues para ser funcionario o trabajar en una gran empresa. El tema de emprender no tiene buena reputación social. Y esto es un problema, porque las empresas nacen, crecen y mueren.
Y si no tenemos un pool de gente que van regenerando nuevas empresas, nuevas oportunidades, pues tarde o temprano se entra en crisis las sociedades que no las tienen. Y nosotros ahí tenemos una carencia que tenemos que ver cómo le damos la vuelta, ¿no? No solamente es que ya de mano la sociedad no apoya mucho el concepto de ser empresario, es más, que parece como que el empresario es el malo de la película y un chaval pues no quiere ser el malo de la película, quiere ser el héroe, ¿no? Y si para ser el héroe tienes que ir por otro camino, pues vas por otro camino, ¿no? Pero después hay la parte de, para montar una empresa necesitas apoyo económico. Lo normal es que el primer negocio que montes no te funciona a la primera. Lo normal es que vas aprendiendo y cuando lo vuelves a intentar, en la segunda oportunidad lo puedes hacer mejor, ¿no? Bueno, pues aquí las segundas oportunidades son más difíciles, por uno, porque no tienes el apoyo social y muchas veces, pues si no te ha ido bien, pues entras en bancarrota, te arruinas y es muy difícil volver a levantarse e intentarlo de nuevo, ¿no? Otra gap que tenemos es que a medida que las empresas crecen, nuestra administración, nuestro sistema de impuestos, de controles y demás, aumenta. ¿Qué pasa? No anima a las empresas a crecer, porque empiezan con unos requisitos y en medida que pasas de un determinado tamaño tienes muchísimos más requisitos y lo que te encuentras en muchas empresas es de, uff, yo ya no me complico más la vida, aquí me quedo, ¿no? Bueno, pues todo esto es un clima que no favorece que tengamos empresarios, ¿vale? Si comparamos con otras sociedades que lo hacen mejor, yo conozco muy bien la americana y os hablo un poco de ella, pues ¿cuál es la clave del éxito en Estados Unidos? Ser empresario. Lo que veis en las películas de estos chicos que reparten periódicos, ya de chiquitinos, piensas en a ver cómo me gano un dinerillo para mis gastos y hablan con los vecinos y te traigo el periódico y tal y me das un dinerillo, ¿no? Bueno, pues allí eso es factible. Aquí sería explotación infantil. O sea, no, lo cortamos de raíz, ¿no? Luego, no generamos esta cultura de qué puedo hacer yo por mi entorno y que además yo me beneficie de ello. Es una simbiosis, es positivo. El empresario genera algo positivo y esta reputación social pues anima a muchísimos a intentarlo. Pero después no solamente es la parte de que ya tienes muchos que lo intentan, porque ser éxito es montar un negocio y que te vaya bien, sino que la sociedad entiende que la primera vez es muy probable que falles y te apoya para que lo hagas la siguiente vez. Y cuando vas a pedir un préstamo al banco, si ya tienes experiencia anterior y aunque hayas fracasado, que es lo normal, tienes mucho más fácil que te den el préstamo, porque ya has aprendido. Y saben que tienes más probabilidades de hacerlo bien si es que has fracasado antes, ¿no? Luego tienes el apoyo social, tienes el apoyo económico y después una mentalidad de que no se aumenta la complejidad a medida que aumenta, se te facilita para que crezcas. Luego, si tengo un negocio que me genera X dinero aquí en Oviedo, pues ¿por qué no lo monto en Gijón y en Avilés y tal? Y si lo hago en 100 sitios, son 100X. Entonces, hay esa mentalidad de crecer, no tienes limitaciones y si vais a Estados Unidos, los que ya habéis ido, os fijaréis que parecen todas las ciudades iguales porque todas tienes los mismos restaurantes, los mismos negocios de tiendas, de lo que sea. ¿Por qué? Porque si me ha funcionado ir aquí, lo repito por todo el país, ¿vale? Y luego, entonces, ¿eso qué genera? Genera empresas muy fuertes, porque a la hora de crecer son empresas muy fuertes, que después encima emprenden en otro tipo de negocios y lo que genera es una economía muy vivaz, ¿vale? Luego, es algo en lo que tenemos que reflexionar qué tenemos que cambiar para darle la vuelta, porque esto es la clave del éxito. De nada nos vale nuestra creatividad y nuestra flexibilidad mental si no hacemos que al final es de ahí surjan nuevas empresas que creen nuevas oportunidades y cada vez más grandes y que creen y fortalezcan nuestro estado de bienestar, ¿no? Bueno, esto es una de las oportunidades que tenemos. La siguiente, bueno, lo que ponía aquí es necesitamos más empresarios, más empresas y más grandes, porque sin empresas no hay paraíso, ¿no? Una frase que me gusta mucho. La siguiente oportunidad es la rigidez del sistema educativo. Y antes hablaba de que nos ha servido muy bien, el sistema educativo funciona muy bien hasta ahora. Pero ¿qué es lo que se nos viene encima? Lo que se nos viene encima es un cambio y una generación de conocimiento con un crecimiento exponencial.
Necesitamos mucha velocidad, esta rigidez que tenemos a la hora de crear nuevos grados, de adaptar cómo damos los grados, cómo introducimos todo el tema de digitalización, cómo nos adaptamos a los cambios que se van produciendo. Esto es una carencia que nos puede lastrar mucho en el futuro, ¿no? No solamente esto, sino en cómo educamos. A la hora de demostrar lo que sabemos cuando se nos examina, ¿qué es lo que se nos pide? Se nos pide conocimiento, demostración de conocimiento y trabajo individual. Nos enfrentamos solos al examen y ahí resolvemos, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos? ¿A qué tenemos que evolucionar? Pues necesitamos no solamente que esta rigidez de que pueden introducir en el sistema, pues profesorado que viene de la experiencia y que pueda entrar y salir en el sistema porque son los que tienen el conocimiento en este momento para poder trasladarlo a las nuevas generaciones, necesitamos que la manera en la que evaluamos a las personas no es tanto por el conocimiento de datos, sino por la resolución de problemas. El poner el reto, lo que tendríamos que demostrar es cómo conseguir los datos, dónde busco los datos, cómo los utilizo para resolver un problema y cómo lo hago de forma colaborativa con los demás. Porque el conocimiento es tan grande que ya tener alguien que sepa de todo no es posible. Necesitamos ser más especialistas en determinados campos y necesitamos entonces colaboración. Y eso hay que fomentarlo desde la base. No puede ser que lo aprendas cuando vas a la industria. Ya cuando enseñamos a nuestras jóvenes, tenemos que enseñarlos a cómo tienen que colaborar con otros para tener éxito. Porque la clave del éxito es en desarrollar esas capacidades, ¿no? Bueno, pues trabajo, lo hacemos muy bien, pero tenemos que reflexionar en qué tenemos que cambiar para seguir haciéndolo bien y poder no ya ir perdiendo estudiantes en la universidad, que es lo que nos está pasando ahora, sino ser atractivos porque ofrecemos grados nuevos que son interesantes en el momento y no solamente retenemos a nuestros jóvenes estudiando aquí, sino que somos capaces de atraer jóvenes de otras nacionalidades y de otros territorios, ¿no? Y la última oportunidad es la burocracia. El grado de burocracia que tenemos en España es descomunal. Y la cuestión es que va a más, es como parece que no tiene fin. Esa complejidad no ayuda. Imaginaros, una persona que ya para que se plantee a alguien montar una empresa, montar un negocio, ya cuesta. Después que lo monte por segunda vez y después que se enfrente a toda la complejidad de la burocracia, es que al final, ¿cuántos llegan? Pocos, ¿no? Pero bueno, no solamente es para esto, es para todos los temas, lo sufrimos todos los días. Luego, la complejidad de la burocracia es un tema a combatir y tenemos que ver cómo le damos la vuelta, ¿no? Pero después es que añade muchísimo coste. Ya el coste de nuestra administración empieza a ser ya insostenible. Tenemos que ver cómo paramos esta escalada, ¿no? Y además genera mucha frustración. Genera frustración en nosotros, cuando tenemos que trabajar con la administración, pero también los propios funcionarios que están viendo, están sufriendo la frustración del público, de nosotros cuando nos vamos a quejar, y ellos mismos ven que las cosas no fluyen como debieran, ¿no? Luego, tenemos que enfocarnos en lo importante, ir de la mano y ver cómo le damos una vuelta a todo este tema de la burocracia, porque si no, esto puede ser un lastre para nuestro crecimiento futuro, ¿no? Pasamos ahora entonces a hablar de qué está pasando en el mundo. Llevamos desde hace varios años ya que Europa lidera el cambio hacia la sostenibilidad, ¿vale? Que es algo muy importante, muy positivo, pero lo estábamos haciendo de una manera que estábamos expulsando a la industria de Europa, ¿vale? Al final no cuidamos de cómo ayudamos a la industria a hacer este cambio, ¿qué va a suceder? Que si los productos que se hacen siguen siendo necesarios, pues si no se pueden hacer aquí porque empieza a resultar imposible o anticompetitivo, pues se van a otros territorios. La sostenibilidad es un tema global. De nada nos vale que no se haga aquí y aquí seamos muy limpios. La parte de sostenibilidad va de si al final esos productos se siguen haciendo en otro lado, que siguen contaminando y demás, no nos sirve de nada. Es muy probable que se hiciera mejor aquí, que contaminaríamos mucho menos si se hiciera aquí, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que ha sucedido aparte de esta tendencia hacia ser más sostenibles, que es muy positivo? Pues hemos tenido el COVID. Y el COVID ha tenido dos temas positivos. En todo lo negativo siempre hay algo positivo. Y en el caso de COVID, pues ha habido una parte positiva y es que hemos dado cuenta que el no tener cierta industria que ya la habíamos expulsado del territorio porque no era competitiva en Europa, es un lastre.
te quita independencia y te quita el poder hacer las cosas. Aparte de que con el tiempo, no sé si sabéis, pero un país, hoy por hoy, un país que tenga menos de un 20% de su PIB que no venga de la industria, se empieza a empobrecer. ¿Vale? Con las, tal como está la economía hoy en día, en el futuro a lo mejor no es así, pero hoy por hoy o tenemos una base industrial potente o nos empobrecemos, con lo que nuestro estado de bienestar, si la industria no está presente, se va a resentir, ¿no? Bueno, pues esto, lo bueno que ha traído el COVID es que nos ha hecho reaccionar. Nos ha hecho reaccionar y entonces nos hemos dado cuenta de que no solamente necesitamos mantener a la industria en Europa, sino que tenemos que captar de vuelta industria que se había ido, como todo el tema de los microchips, que veis todas las cadenas de suministro que se han roto y la poca, cómo nos ha impactado en la economía el tema, ¿no? Bueno, pues por un lado está el despertar de que necesitamos mantener la industria porque es importante para nosotros, para nuestra independencia y para nuestro bienestar, pero por otro lado se han puesto mucho dinero para reactivar la economía. Entonces, ahora sí podemos transformar esa industria y convertirla en sostenible y que permanezca aquí y ser capaces de atraer otra industria que venga aquí y que lo haga de forma sostenible, ¿no? Y de esa manera podremos mantener nuestro estado de bienestar. Aparte de esto, ¿qué más ha sucedido en el mundo? Pues estamos con la guerra, otro tema terrible que dentro de todo lo terrible que es nos ha traído otra parte positiva. Y la parte positiva es el despertar también y ser conscientes de que necesitamos independencia energética y que lo vamos a hacer de manera sostenible. ¿Vale? Bueno, pues con este entorno, ¿qué pasa en España? ¿Qué tenemos en España? Pues en España tenemos, por un lado, somos beneficiarios en gran medida de los fondos europeos, con lo que tenemos dinero para poder hacer esta transformación sostenible de nuestras empresas, ¿no? ¿Qué más tenemos? Tenemos espacio. Si os fijáis, todos los países de nuestro entorno, casi todos están superpoblados. En España tenemos espacio y esto nos permite crecer a nivel de poder poner instalaciones de producción de energías renovables y nos permite también atraer industria de vuelta al territorio, ¿no? Tenemos la cantidad de costa y de sol que hace que las energías renovables sean rentables. Aquí en España somos de los países en los que estas energías son más rentables del mundo. Luego, nos pone una posición competitiva en este salto hacia la sostenibilidad que queremos dar en Europa y que queremos dar a nivel mundial, ¿no? ¿Qué más tenemos? Pues si tenemos territorio, tenemos dinero y tenemos energías renovables, muchas empresas que están mirando y que está Europa intentando que retornen a Europa, como son las de microchips, baterías y muchas otras, están mirando a España con buenos ojos porque pueden crecer, tienen ayuda para hacerlo, pueden instalarse, tienen ayuda para hacerlo y además lo pueden hacer de forma sostenible de partida. Ya pueden hacerlo con energías renovables de partida porque aquí son rentables, lo que no son en otros países en este momento, ¿no? Luego, bueno, no es una mala situación en la que estamos, ¿no? Si ahora vamos a qué pasa en Asturias. Pues en Asturias tenemos una fuerza industrial muy importante. Tenemos, somos grandes productores de acero, de zinc, de fertilizantes, de productos químicos, de productos de la industria del metal. Bueno, ¿y cómo vamos a hacer? Ahora ya queremos retener esta industria, no queremos que se vaya. Ya tenemos dinero para transformar a esta industria. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer pasando del gas y el carbón al hidrógeno renovable. Habrá otras vías, ¿no? Pero esta es una de las vías más importantes por las que está apostando Europa y nosotros también, ¿no? ¿Y cuál es? En este momento, Asturias es la región, probablemente la región del mundo que tiene mayor número de proyectos de hidrógeno renovable. ¿Y por qué? Porque nuestro tamaño, el hecho de tener esta fuerza industrial tan importante, nos da la escala que se necesita para que los proyectos alcancen un coste y un razonable, que haga que el hidrógeno sea competitivo, ¿vale? Porque el hidrógeno no es nuevo. El hidrógeno ya se está usando, el primer coche de combustión de hidrógeno es de 1807. O sea, no es una tecnología nueva para nada. Los cohetes de la NASA llevan hidrógeno.
para su combustión desde 1950. O sea, no es una tecnología nueva. Lo que es nuevo es querer usarla de forma masiva con energías renovables, que su producción se haga con energías renovables, eso sí que es nuevo, y que se haga de forma competitiva. Y ahí es donde está el reto, ¿no? ¿Cuáles son los retos? Pues acabo de comentaros, es que el precio del hidrógeno verde sea competitivo frente a los combustibles fósiles. Para que esta tecnología triunfe, tiene que llegar a este nivel. Por un lado, la mayor parte de los costes de la producción de hidrógeno vienen de la electricidad, de la producción de energía renovable. Ahí estamos bien posicionados porque ya os comentaba que España es competitiva en este aspecto, ¿no? Los electrolizadores están hechos en tamaños pequeños, ahora tienen que coger escala para poder producirse a los niveles que se necesita para que la producción de hidrógeno se haga de forma competitiva. Necesitamos mejorar la eficiencia y necesitamos mejorar los costes de estos electrolizadores. Si empezamos a desarrollar los proyectos aquí, en Asturias, como ya estamos en ello, porque vamos a poner los proyectos de hidrógeno, ¿qué significa? Que vamos a desarrollar ese conocimiento. Tardo o temprano haremos que esta tecnología, la ciencia, la industria del hidrógeno sea cada vez más rentable. Nosotros, si lo desarrollamos aquí de partida, vamos a tener ese conocimiento que después podemos extrapolar cuando cada vez sea más rentable y se pueda ir extendiendo en el resto de los países. La distribución, otro de los retos es la distribución. No hay una cadena de distribución de hidrógeno, hay que montar toda una cadena de distribución de hidrógeno nueva. Y si veis, las que en el mapa están pintadas, los que son las redes de distribución que se está montando, todas se cruzan en Asturias. Almacenamiento. Uno de los retos que tienen las energías renovables es que no están presentes siempre. No, por la noche no tenemos energía solar y la energía eólica no está siempre disponible. Necesitamos, si el hidrógeno va a ser la fuente que va a alimentar la industria, tenemos que ser capaces de almacenarlo, de tenerlo disponible para usarlo cuando las energías renovables no estén presentes, porque la industria no puede parar, tiene que trabajar de continuo, ¿no? Luego, este es otro reto de cómo lo vamos a almacenar y dónde lo vamos a almacenar, ¿no? Toda la legislación que la nueva industria del hidrógeno va a conllevar, hay que desarrollarla, porque si no esto crea mucha incertidumbre y demasiado riesgo para realmente ver si las inversiones van a ser rentables o no, ¿no? Esa legislación tiene que salir y tiene que salir rápido. Y después las ayudas que se están, todos los fondos europeos, está viendo, bueno, vemos en la prensa todo el tiempo, ¿no?, que está viendo dificultad con la burocracia que tiene Europa y España y Asturias, pues está siendo difícil el que se acaben de concretar. ¿Y cuál es la amenaza aquí? Pues que Estados Unidos está despertando. Estados Unidos está poniendo ellos también un fondo. La burocracia en Estados Unidos no tiene nada que ver con la nuestra y podría cambiar el que estos proyectos que todavía no han arrancado, que se quieren hacer aquí, pero todavía no han arrancado, está el riesgo de que se puedan desplazar a Estados Unidos si no somos rápidos resolviendo, ¿no? Luego, entonces, resumiendo, lo tenemos todo. Tenemos la necesidad del cambio urgente hacia una reindustrialización sostenible en Europa. Tenemos dinero para afrontar los cambios. Tenemos fuentes de energía renovables para poder hacerlo. Tenemos la industria tractora que hace que tengamos la escala para que esos proyectos se puedan desarrollar aquí y aprender y poder llevar ese conocimiento y otras nuevas empresas que pueden surgir de esto a extenderse por el resto del mundo con el conocimiento que desarrollemos aquí. Tenemos espacio para crecer. Parece baladí, pero es relevante, ¿no? Y tenemos conocimiento para poder llevarlo a cabo, ¿no? Luego, nunca lo hemos tenido tan fácil para afrontar el riesgo y los retos que tenemos ahora por delante. Solo queda que nos rememos todos en la misma dirección para convertir Asturias en un paraíso real de oportunidades. Muchas gracias. Oh, luz, mami, luz, mami.
Se procede a la entrega de los premios extraordinarios de doctorado. El señor secretario general dará lectura a los nombres de los premiados que pasarán por el estrado a recoger el diploma y la medalla junto con sus directoras y directores de tesis. Por acuerdo del Consejo de Gobierno de 23 de diciembre de 2022, se aprueba la propuesta de premios extraordinarios de doctorado correspondientes al curso 2020-2021. Rama de Artes y Humanidades. Doctora doña Paola Prieto López, por su tesis Protagonistas afrodescendientes, solidaridad diaspórica en el teatro británico contemporáneo. Directoras de tesis doña Carla María Rodríguez González y doña Isabel Carrera Suárez. Doctor don Ícaro Obeso Muñiz, por su tesis Las transformaciones paisajísticas recientes en la periferia de Oviedo. Director de tesis don Felipe Fernández García. Doctor don José Luis Agudín Menéndez, por su tesis El siglo futuro, 1914-1936, órgano del integrismo y de la comunión tradicionalista. Directores de tesis don Jorge Uría González y don Víctor Alfonso Rodríguez Infiesta. Doctor don Pablo García Valdés, por su tesis Escritoras de novela histórica en la Italia del siglo XXI, una forma de querella. Directora de tesis doña Estela González de Sande. Doctor don Rubén Cabal Tejada, por su tesis La evolución de una empresa periodística, La Voz de Asturias, 1936-2012. Directores de tesis doña Marí Franco y don Víctor Alfonso Rodríguez Infiesta. Doctora doña Noelia Suárez García, por su tesis Narrar en la ciudad, representación del espacio urbano en la narrativa española contemporánea. Director de tesis don Francisco Javier García Rodríguez.
rectora, doña Sadia Abdelrahman Téllez, por su tesis La escritura del cuerpo femenino doliente, representaciones subjetivas del dolor crónico en autobiografías contemporáneas en lengua inglesa. Directora de tesis, Luzmar González Arias. Recoge el premio su directora, Luzmar González Arias. Rama de Ciencias. Doctora doña Lucía Vázquez Iglesias, por su tesis Metabolismo de isoflavonas y formación de E. coli por bacterias del tracto gastrointestinal humano. Directores de tesis, don Baltasar Mayo Pérez y doña Ana Belén Flores García. Doña Sonia Pérez Fernández, por su tesis Curvas ROC para marcadores multivariantes. Directores de tesis, don Pablo Martínez Camblor y don Norberto Octavio Corral Blanco. Don Daniel Álvarez Lorenzo, por su tesis Reactividad y fotoactividad de complejos de renio y molibdeno, un estudio teórico. Directores de tesis, don Ramón López Rodríguez y doña María Isabel Menéndez Rodríguez. Recoge el premio Emilio Álvarez Ayer. Doctora doña Ana Díaz Fernández, por su tesis Detección de cambios en la glicosilación de la PSA asociados al cáncer de próstata, selección de aptámetros y diseño de aptasensores electroquímicos. Directoras de tesis, doña María Jesús Lobo Castañón y doña Noemí de los Santos Álvarez. Don Roberto Álvarez Fernández García, por su tesis Análisis de pequeñas estructuras mediante ICP-MS, Desarrollo metodológico y aplicaciones. Directores de tesis, doña María Montes Bayón y don George Bethmer. Doctora doña Andrea González López, por su tesis Desarrollo de dispositivos electroanalíticos basados en materiales de bajo coste para aplicaciones clínicas y medioambientales. Directoras de tesis, doña Estefanía Costa Rama y doña María Teresa Fernández Abedul.
doctor don Manuel Fernández Sanjurjo por su tesis Caracterización y validación de microRNA circulantes como biomarcadores de la respuesta al ejercicio. Directores de tesis, don Benjamín Fernández García y don Eduardo Iglesias Gutiérrez. Pablo Llano Suárez, por su tesis Estrategias espectroscópicas para la monitorización de parámetros bioanalíticos de interés en agroalimentación y medio ambiente. Directores de tesis, doña Ana Belén Soldado Cabezuelo y don José Manuel Costa Fernández. De Ciencias de la Salud, doctor don Ángel García Pérez, por su tesis El enfoque de la economía conductual en la evaluación y tratamiento de fumadores con depresión. Directores de tesis, don Roberto Secades Villa y doña Sara Eva Weisberg López. Doña Cristina Riobello Suárez, por su tesis Identificación de alteraciones genéticas en los tumores nasosinusales como dianas para nuevas opciones terapéuticas. Directores de tesis, don José Luis Llorente Pendás y don Mario Hersem. Don Carlos Rodríguez Lucas, por su tesis Resistencia a antimicrobianos de última línea en bacterias procedentes de dos hospitales del norte de España. Directores de tesis, doña María del Rosario Rodicio Rodicio y don Javier Fernández Domínguez. Doña Ángela Fernández Iglesias, por su tesis Afectación de la hipertrofia condrocítica del cartílago de crecimiento en un modelo experimental de uremia, efecto de la hormona de crecimiento. Directores de tesis, don Fernando Santos Rodríguez y don José Manuel López García. Recoge el premio Beatriz Iglesias.
doctor don Ramón Cobo Díaz, por su tesis Expresión y segregación celular de canales iónicos activados por fuerzas en los corpúsculos sensitivos de la piel glabra humana. Directores de tesis, don Jorge García Piqueras y don José Antonio Vega Álvarez. Doña Sandra Freitas Rodríguez, por su tesis Mecanismos intrínsecos y extrínsecos a la célula en la regulación del envejecimiento y de las enfermedades asociadas. Directores de tesis, doña Alicia Rodríguez Folgueras y don José María Pérez Freije. Doña Olaya Santiago Fernández, por su tesis Nuevas estrategias de intervención en envejecimiento y cáncer basadas en la edición génica y la modulación de la proteostasis. Directores de tesis, don Carlos López Otín y don Fernando García Osorio. Recoge el premio Sandra Freitas Rodríguez. Don Miguel Araujo Voces, por su tesis Estudio de la contribución genómica al envejecimiento mediante modelos fisiológicamente relevantes. Directores de tesis, doña María Gloria Velasco Cotarelo y don Víctor Quesada Fernández. Doña Vanessa Cepas López, por su tesis Descifrando el impacto del balance H2O2 y el estrés oxidativo generado por la dieta en la espermatogénesis. Directores de tesis, doña Rosa María Sainz Menéndez y don Juan Carlos Mayo Barrayo. Doña Marta Diñeiro Soto, por su tesis Diagnóstico molecular del cáncer, las sorderas y las cegueras mediante secuenciación genómica masiva. Director de tesis, don Juan Cadiñanos Bañales. Doña Laura González Álvarez, por su tesis, Estudio de la expresión de las enfermedades sistémicas sobre la lengua, análisis de los factores demográficos y patogénicos. Directoras de tesis, doña María José García Pola Vallejo y don José Manuel García Martín.
de Ciencias Sociales y Jurídicas, doctor don David Boto García, por su tesis Ensayo sobre la modelización econométrica de las preferencias del consumidor por el turismo. Directores de tesis, don Antonio María Álvarez Pinilla y don José Francisco Baños Pino. Doña Rocío Arteaga Pérez, por su tesis Mecanismos de Gobierno Familiar, Relevancia y Heterogeneidad. Directora de tesis, doña Susana Menéndez Requejo. Doña Lucía Rodríguez Málaga, por su tesis Análisis componencial de la instrucción estratégica y autorregulada en escritura, instrucción y evaluación online. Directores de tesis, doña Raquel Fidalgo Redondo y don Celestino Rodríguez Pérez. Doña Laura Álvarez Suárez, por su tesis La acusación popular en el proceso penal español, régimen legal, criterios jurisprudenciales y propuestas de futuro. Director de tesis, don José María Roca Martínez. Don Fermín López Rodríguez, por su tesis Composición educativa y participación laboral de las parejas en España, 2000-2018. Directores de tesis, don Luis Garrido Medina y don Rodolfo Gutiérrez Palacios. Don Borja del Campo Álvarez, por su tesis La nulidad parcial de los contratos. Director de tesis, don Ramón Durán Rivacova. Ingeniería y Arquitectura, doctor don Óscar Seijo Gómez, por su tesis Diseño e implementación de una red híbrida de alto rendimiento para comunicaciones industriales con requisitos de tiempo real. Director de tesis, don Jesús Alberto López Fernández y don Iñaki Val Beitia.
don Diego Baragaño Coto, por su tesis Recuperación de terrenos afectados por actividades mineras e industriales mediante tecnologías híbridas. Directores de tesis, don Carlos Sierra Fernández y don José Luis Rodríguez Gallego. Francisco Javier Gil Gala, por su tesis Cálculo de reglas de prioridad para problemas de scheduling con hiperheurísticos. Directores de tesis, don José Ramiro Varela Arias y doña María Rita Sierra Sánchez. Alfredo Manuel Zafra García, por su tesis Estudio de la difusividad y fragilización por hidrógeno del acero 42CRMO4 templado y revenido. Directores de tesis, don Francisco Javier Belzunce y doña María Cristina Rodríguez González. Recoge el premio Francisco Javier Belzunce. García Díaz, por su tesis Diseño y optimización de turbina para sistemas de captación de energía del oleaje. Director de tesis, don Bruno Pereiras García. Recoge el premio Bruno Pereiras García. Juan Enrique Martínez Martínez, por su tesis Estudio experimental y numérico del comportamiento termomecánico de forjados mixtos de hormigón ligero en situación de fuego. Directores de tesis, doña Mar Alonso Martínez y don Felipe Pedro Álvarez Rabanal. Don Herminio García González, por su tesis Integración semántica de grandes fuentes de datos heterogéneas. Directores de tesis, don Juan Manuel Cueva Lobelle y don José Emilio Labra Gallo. Recoge el premio Clara Rosa González de los Reyes Gavilán. Carlos Lumbreras Iglesias, por su tesis Alternativas de diseño y control de sistemas de microgeneración eólica. Director de tesis, don Juan Manuel Guerrero Muñoz.
Y por último, doctora doña Amparo Fernández Pérez, por su tesis Diseño, análisis y optimización de un nuevo sistema de reacción en continuo basado en nanocatalizadores crecidos sobre mallas micrométricas para la degradación de azul del metileno en agua. Directores de tesis, don Gregorio Marván Calzón y doña Teresa Valdés Solís Iglesias. Consejero, directora general, rectores, vicerrectores, alcaldesa, teniente de alcalde, autoridades académicas, civiles y militares, claustro, doctores y doctoras, querida Ángela Santianes, señoras y señores, permítame que mis palabras las guíe el magisterio de Santiago Ramón y Cajal. Nuestro Nobel publicó en 1898, y la fecha no es anecdótica en modo alguno, lo que en origen había sido su discurso de ingreso en la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales un año antes. Aprovecho la ocasión para felicitar a nuestra querida profesora Ángeles Gil, que precisamente acaba de ingresar en la Academia. Un orgullo para esta universidad. Un abrazo fuerte, querida profesora, eres un ejemplo para todos. El título de aquella conferencia, de don Santiago, era Reglas y consejos sobre investigación científica.
los tónicos de la voluntad. Bien sé que no todos los doctores y doctoras que hoy honramos y que estéis aquí presentes os dedicaréis a la investigación científica. Y por ella entiendo la que se desarrolla generando un nuevo conocimiento en cualquiera de las 5 ramas en las que de forma convencional hemos agrupado el saber. Sin embargo, las palabras de don Santiago ni son consejos acotados solo para las ciencias, porque las escribió, y así valen para cualquier investigación científica, sea cual sea sujeto, ni han perdido un ápice de validez, aunque su lenguaje nos resulte hoy arcaico y no menos cómodo. Ramón y Cajal escribía para los jóvenes científicos. Fuere cual fuere su dedicación, nuestro sabio interpelaba a las nuevas generaciones de investigadores de su tiempo y también del nuestro, y les ofrecía su larga y fructífera experiencia a modo de amables admoniciones. Por eso creo de todo punto pertinente y oportuno volver a recordarlas, porque sirven para investigar y también valen para la vida. Abro comillas de nuevo. El descubrimiento no es fruto de ningún talento originariamente especial, sino del sentido común mejorado y robustecido por la educación técnica y por el hábito de meditar sobre los problemas científicos. Así pues, quien disponga de regular criterio para guiarse por la vida, lo tendrá también para marchar desembarazado por el camino de la investigación. Fin de la cita. La humildad, eso que nos enseña el trabajo metódico y constante, que al fin y a la postre hace nacer talentos, los madura o los transforma en algo más que mera pedantería o artificio. Vamos con el primer consejo. Venzamos las preocupaciones enervadoras del principiante, decía don Santiago, a saber, la extrema admiración por la obra de los iniciadores científicos que puede aniquilar toda iniciativa e incapacitar para la investigación original. Pensar que los grandes temas científicos están agotados, cuando en realidad, y citando don Santiago al zoólogo Saint Hilaire, delante de nosotros está siempre el infinito. Y por último, y esta admonición más bien la dirigía el egregio a los que desprecian todo saber que no sea práctico o rentable, el culto exclusivo a la llamada ciencia práctica, cuando en la naturaleza no hay nada inútil. Dice a este respecto don Santiago, cultivemos la ciencia por sí misma, sin considerar por el momento las aplicaciones, estas llegan siempre. En efecto, ser doctor o doctora es la máxima expresión del reconocimiento académico. Nada hay más alto en el escalafón de la excelencia del saber que alcanzar ese grado. Pero en realidad, ser doctor o doctora no es una meta, es una prueba, un proceso en el que nos probamos a nosotros mismos para saber si en efecto somos capaces de generar nuevo conocimiento, de ser disciplinados en el método y la dedicación, si somos capaces de explicar con claridad nuestra tesis y persuadir con elocuencia de su sentido y calidad. El doctorado, una vez alcanzado, dice de nosotros que no hay reto ni dificultad que nos arredre, que no hay tarea compleja, larga o abrumadora que no seamos capaces de afrontar con método y paciencia. Un máster nos enseña a hacer, un doctorado nos enseña a saber. Segundo consejo, las cualidades de orden moral que debe poseer el investigador, independencia mental, curiosidad intelectual, perseverancia en el trabajo y ahora no se asusten, que ha pasado un siglo largo desde que el profesor Ramón y Cajal las escribió, la religión de la patria y el amor a la gloria. Cita el Nobel Larchet, quien decía que la persona de genio junta el idealismo de Don Quijote y el buen sentido de Sancho. Añade don Santiago que el investigador o la investigadora debe aunar temperamento artístico para buscar la belleza y la armonía de las cosas y sano sentido crítico que refrene el arranque fantasioso y anteponga siempre las ideas que fielmente traducen la realidad objetiva. No quiero yo dejarles intranquilos con los dos últimos rasgos que requieren de cierta explicación y verán que siguen poseyendo sentido también en la actualidad. Ramón y Cajal, que escribía sus palabras en un país desgarrado por la crisis de identidad de 1898, apelaba a los jóvenes investigadores para que, abro comillas, ansíen elevar el prestigio de su patria, pero sin denigrar a los demás.
En definitiva, que trabajemos sin complejos, sin pensar que lo mejor está al otro lado de nuestras fronteras. Creerlo solo es expresión de las lindes mentales que nosotros mismos nos dijimos. Claro que hay lugares y personas excelsas allá, pero también aquí. Ellas deben ser siempre un ejemplo, nunca un límite. Por seguir sin unas palabras de agradecimiento y felicitación para sus directores y directoras, tutores y tutoras, sería un descuido imperdonable para este rector. Sois, somos deudores de su desvelo, de su dedicación, de su orientación y de su magisterio. Hay dos abrazos que hoy os animo a dar. A vuestras familias, naturalmente, porque siempre han estado ahí, aunque a veces no reparemos en ello. Y a vuestros directores y directoras, tutores y tutoras, porque siempre os han acompañado en ese camino. Yo les doy las gracias. A las familias por apoyaros siempre y a los directores y tutores porque su esfuerzo hace día tras día mejor nuestra universidad. Humildad y trabajo y comprender que la ciencia ye una endecha colectiva en la que unos y otros nos juntamos al esfuerzo de hacer de este mundo el mejor posible por acio del saber. Sintámonos orgullosos de lo nuestro, porque somos tan buenos como los mejores. Pero siempre habrá quien nos supere, y así debe ser, porque así se hace la mejor ciencia, siempre en progresión y en mejoría. Amor por la gloria. Entiéndese bien a don Santiago. En realidad, el profesor se refería más bien al amor por hacer algo grande, la ambición por mejorar y aumentar el conocimiento. En el fondo, ese ánimo expresa un profundo compromiso con la humanidad. Porque, como el propio Ramón y Cajal dice, el sabio sincero y de vocación permanece profundamente humano y el hálito de la búsqueda del saber es una bella forma de ser empáticos y solidarios. Tercer y último consejo. La redacción del trabajo científico. Ramón y Cajal se valía de las palabras de un tal Mr. Billings, que identifica como bibliotecario de Washington, para aconsejar que las publicaciones científicas se sujetasen a estas reglas. La primera, redáctese cuando se tenga algo nuevo que decir. Segundo, decirlo. Tercero, callarse cuando queda dicho. Y cuarto y en último lugar, dar a la publicación título y orden adecuado. Nada más que añadir. Los que hoy estáis aquí y honramos en este acto sois expresión de todas estas reglas y consejos. El profesor Ramón y Cajal estaría orgulloso de vosotras y vosotros como lo estoy yo, este humilde y pasajero rector. El propio Ramón y Cajal abordaba en el final de su discurso lo que él denomina órganos sociales encargados de nuestra reconstrucción. Otra vez 1898. Pensionado en el extranjero, importación de profesores y creación de colegios universitarios españoles en las principales ciudades universitarias de Europa. Nada de esto ha perdido actualidad. Cierto es que la universalización propiciada por la red y la red de colaboración entre nuestras bibliotecas, que debemos agradecer al empuje de los responsables de la columna vertebral de nuestra institución académica, han modificado sustancialmente el sentido de nuestras estancias fuera de nuestra alma mater. Siguen siendo necesarias para estar donde la investigación en nuestro campo es vanguardia y para trabar redes estrechas de cooperación científica. Más que importar profesores, se trata de retener y atraer a lo mejor. La universidad, la ciencia, hoy más que nunca, y así debe ser, es fluida, móvil, local, transversal, multidisciplinar, grupal. Qué importantes son aquí alianzas estratégicas como la que acaba de arrancar en este mismo edificio, Ingenium, o el G9 de universidades dispuesto a afrontar el reto de ser la gran alianza de universidades públicas españolas, o los acuerdos estratégicos con instituciones universitarias que no se limitan a simples intercambios, siempre puntuales y episódicos, sino a acuerdos de estrategia para consolidar comunidades científicas y docentes del más alto nivel. Esa es la internacionalización que queremos y que de aquí no entiende, porque confunde llevarla a nuestra universidad y la su comunidad a los grandes foros académicos que ya tenemos que estar, con medidas de cooperación internacional no siempre satisfactorias más que para el interés de uno mismo. Aquí hay que trabajar por todos,
y sobremanera por vosotros y vosotres, que en buena medida sois el nuestro futuro. Intensificar las relaciones institucionales de la Universidad de Oviedo con otras grandes universidades, acordar titulaciones compartidas, fomentar la movilidad de docentes y discentes y que en nuestras aulas, bibliotecas y laboratorios resuenen idiomas y acentos diversos, son uno de nuestros objetivos para los próximos años. Os pido paciencia, porque lograrlo requiere trabajo callado, confianza y tiempo. Pero hemos avanzado mucho en estos dos años. Ingenium es el hoy, 10 universidades europeas dispuestas a crear el mayor y más plural campus universitario de Europa. El futuro más cercano son los nuevos y sustanciales acuerdos estratégicos en la dirección de volver a ser el actor internacional universitario que nunca debimos dejar de ser y de los que daremos prontamente cuenta. Como también hemos avanzado en la implantación de medidas e instrumentos de apoyo al profesorado más joven. La guía orientativa para profesorado novel, los exitosos cursos de apoyo a la formación docente innovadora y los cursos y herramientas puestas a su disposición para apoyar sus carreras académicas desarrolladas por el Instituto de Innovación e Investigación Educativa de nuestra universidad. La biblioteca universitaria con herramientas de bibliometría, orientación sobre impacto y publicaciones y los distintos programas y acciones de los vicerrectorados, en particular de investigación y de políticas del profesorado. Vamos poco a poco, pero con determinación, cumpliendo con nuestros compromisos para construir entre todos la universidad que queremos. No deseo concluir sin unas palabras para quienes habéis alcanzado el grado de doctor o doctora, pero no os dedicaréis a la investigación. Todos los consejos que don Santiago, Ramón y Cajal nos brinda también son válidos para vosotros, porque son consejos para la vida. Con el doctorado, lo que les decís a las instituciones y empresas que os empleen es que domináis el arte del saber, que no importa el problema ni su entidad, porque vosotros y vosotras tenéis las herramientas y el método para resolverlo. Además, tenéis la sabiduría de ser capaces de inventar el futuro y decirles dónde estarán en ese horizonte y cómo llegar a él. ¿Qué más se puede pedir? Y hasta aquí, don Ramón. Don Santiago, Ramón y Cajal. Me sumo al optimismo de las palabras brillantes de nuestra conferenciante, doña Ángela Santianes, observadora y actora privilegiada de nuestra actualidad y entorno. Gracias por iluminarnos con la luz del optimismo que tanta falta nos hace. Si me lo permites, me quedo con esta idea. Debemos especializarnos, pero eso no debe ser el sinónimo de aislamiento o encasillamientos, sino de necesaria colaboración entre nosotros. Esto es lo que nos hará singulares. Sí, Asturias y su universidad son un lugar de oportunidades. No será fácil cambiar nuestra perspectiva, mirar de forma distinta y atreverse a emprender y explorar nuevos caminos y soluciones. Lo que está claro es que con el discurso de la nostalgia, de la queja y el agravio, de la frustración, la división, no hay nada que ofrecer y os iréis para no volver. Esta universidad no está en esa faena. No está, por el contrario, en la de sumar, en la de colaborar, en la de confiar en que todo es posible. Y vosotros y vosotras sois nuestra mejor realidad. Termino ya. Ingenium, los acuerdos estratégicos con otras instituciones universitarias y sociales, el desarrollo del contrato programa con el Gobierno regional que nos alivia, pero que también nos exige. El reto de reordenarnos y, sobre todo, reordenar nuestras infraestructuras para ser más sostenibles, más eficientes, más relevantes, en definitiva, para ser más universidad. Estas son algunas de nuestras metas para un 2023 en el que nuestros planes estratégicos deben hacerse paulatinamente realidad. Y no, no he hablado de la energía, ni de los apuros presupuestarios que nos inflige, ni de la futura ley orgánica del sistema universitario, ni de nuestras preocupaciones por un escenario legislativo muy incierto. Es que hoy era un día para ser optimistas, esbozar una sonrisa y seguir creyendo en nosotros, la Universidad Asturiana, porque hoy festejamos a nuestras mejores doctoras y doctores. Muchas gracias. Audeamus igitur. Yeah.
Enhorabuena, doctoras y doctores. El acto ha concluido.